Mis queridos chavorrucos, bienvenidos a Radiografías, el podcast. Soy Juan Pablo Mata, el espacio para recordar y empezar a explorar lo que hay en estas memorias privilegiadas, quienes crecimos en el siglo pasado. Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto verles a través de estos medios. Y hoy pues seguimos recordando esa época dorada de nuestra infancia. Si usted hoy en día tiene entre 35, 40, 45 años, casi 50, no cabe duda que creció, nació en la década de los 80. Esa década maravillosa, llena de colores chintones, como le decíamos en esa época, cabellos con laca, con espuma, las patojas salían con aquel outfit tipo las flans, con unas sombreras que compraban la vestimenta en el desaparecido Sombol, y tuvimos la oportunidad también de echarnos nuestro viajecito al mall, que fue el centro comercial ubicado entre Montúfar y Liberación, allá por un lejano 1986, que de hecho, justo estaba recordando antes de empezar el podcast, que la primera vez que yo escuché al grupo Mecano fue en una venta de discos que está ubicado en el mall. Si usted tuvo el chance de visitar este centro comercial, se recordará que fue de los primeros centros comerciales en Guatemala que tuvieron gradas eléctricas. Entonces, uno entraba al mall, de este lado había una venta de artículos para el hogar muy grande y que todavía hoy en día existe. Del lado izquierdo subía usted las gradas eléctricas. Justo enfrente conocí la primera venta de helados, de aquellos helados Twist, que a principios de los 90 pues ya se hicieron más populares, pero en 1988 era la novedad. Y enfrente de la venta, usted subía de las gradas eléctricas la venta de los helados y justo a mano derecha había una venta de música, que era también la novedad porque fue en los 90 la primera o de las primeras tiendas en Guatemala que trajo a nuestro país los discos compactos, que de hecho pues muchos tuvimos el chance de repente comprar alguno y el problema es que no teníamos dónde sonarlo porque los reproductores de audio o los mini componentes, como le llamábamos en los 80, venían solamente para casetera y para acetato. Pues justo ahí escuché por primera vez un disco de Mecano. Si nosotros nos vamos hacia la Roosevelt, pues encontramos algunos comercios que hoy en día solamente han quedado en el recuerdo de usted, mi querido chavorruco, mi querido kid lover de corazón. Vamos a tratar de imaginarnos el subirnos un Toyota 1000 y vamos a recorrer la Guatemala de los 80. Vamos a entrar de Misco, hacíamos nosotros el ascenso, estaba donde hoy en día está justo Molino de las Flores, un poquito antes estaba la famosa pista Tinco y ahí había un rótulo de una bebida que decía Tim. Cuando uno iba para la antigua y miraba el rótulo de esta bebida que ya no existe, decía, ya voy fuera de Guatemala. Si nosotros venimos de este lado buscando occidente hacia oriente, estaba Molino de las Flores. Más adelante pues, había una serie de negocios que hoy en día ya no existen. Justo donde hoy en día hay una iglesia evangélica, pues había un bar llamado El Barco, donde esta famosa Alicia Zurdia interpretó muchos de sus conciertos. Seguimos del lado derecho, encontramos la colonia El Tesoro, seguimos nosotros caminando, está Santa Rita, y en esta parte de la Roosevelt, el límite entre Guatemala y Misco, empezamos nosotros o visualizamos algunos comercios que eran muy populares en esa época. Había un comercial gigante, así se llamaba, que era una venta de electrodomésticos que estuvo algún tiempo en nuestro país, si no estoy mal, de origen mexicano, y que en la década de los 80 pues ya su mercado no logró ampliarse en nuestro país y se fue de nuestro país. Encontrábamos el Colegio Italiano, después, bueno, un poquito antes había una famosa productora de alimentos y conservas muy, muy famosa que durante mucho tiempo estuvo ahí. Estaba el Colegio Italiano, que dentro del Colegio Italiano, muy pocos recordarán, hay un gimnasio. De hecho, yo estudié toda mi vida ahí. Y en los 80, en la mañana, el gimnasio servía para el colegio, pero en la tarde lo abrían. Y era una pista de patinaje que se llamaba el Omni. La entrada costaba 1.25. Y era muy novedosa porque pues era el centro de reunión de la juventud de aquella época. Justo enfrente del Italiano está el Hospital Itzamá de Día. A la par había una mansión, que hoy en día pues hay un restaurante de hamburguesas, y que curiosamente habían dos motores de avión. Entonces muchas de las personas decían, ah sí, esos motores de avión son los del avión que están encima del Colegio Italiano.
Cabe aclarar que el avión que está encima del Colegio Italiano no es un avión, sino es un planeador, y que la historia es muy interesante. Pues hubo un señor que tenía un circo y puso a sus patojos en los 70 a estudiar ahí en el colegio. Y que desafortunadamente, pues a veces la vida de circo no, pues los ingresos no son siempre, y ya no tuvo para pagarle el colegio a la familia Toledo, la mensualidad. Y entonces un día se acerca y le dice, con don Armando, que en paz descanse, el fundador del colegio, le dice: mire, don Armando, yo no tengo para pagarle, pero le puedo dar este planeador. Y don Armando, pues, está bien, tráigalo, ¿no? Y esa es la historia de cómo llega el planeador arriba del Colegio Italiano, que no tenía nada que ver con los motores de enfrente, pero pues éramos demasiado fantasiosos y teníamos muy buena imaginación cuando éramos chavitos, y esa historia fue la que desarrollamos. Si nosotros seguimos sobre la Roosevelt, vamos a recordar, mis queridos Kid Lover de corazón, la famosa heladería de esquina. Hoy en día hay una venta de pollo frito, y que fue el punto de encuentro de muchas parejitas cuando salíamos de mano sudada, o de repente mandábamos una cartita, o mandábamos un sobrecito con unas tapitas gallito adentro y un 21. ¿Se acuerda usted del 21? Que era la suma de los números de serie de los tickets de camioneta, y que sumábamos los números, y si daba 21 había chance a cambiarlo por un besito o un abracito. Un poquito más hacia la derecha estaba Wonderland, que también era un lugar de entretenimiento y fiestas infantiles y kermeses. Y enfrente todavía está el Balmoral, que es el primer autotel, conocido como motel en Guatemala. El primero en esta parte de la ciudad estaba Plaza Helvetia. Si nosotros regresamos hacia la Roosevelt, esperando que vaya usted haciendo ese recorrido en su mentecita de la Guatemala de los 80, de aquella época, pues estaba el famoso Skate Track, que era un lugar de patinaje y que también sirvió como recinto para muchos conciertos, especialmente cuando salió aquel concepto allá por 1995, La Garra Chapina. Estaba un restaurante de comida mexicana, Los Panchos, y justo llegábamos debajo del puente del periférico sobre la Roosevelt, buscando de occidente a oriente, y estaba el Walt Disney de los Chapines, nada más y nada menos que el parque temático de Buenaventura, que era fabuloso este lugar. Justo enfrente de Buenaventura le pusieron competencia en 1986. Hoy en día hay un centro comercial, pero antes, en este terreno baldío, estaba Esquilandia. Vamos a nuestro primer corte comercial. Seguimos recordando en Radiografías el podcast, y vamos a seguir recorriendo nuestra Guatemala de los 80. Y usted, de esos negocios, de esos comercios, de esos puntos de encuentro que hoy en día ya no existen, ¿cuál tiene en mente? ¿Cuál recuerda? De repente el lugar donde usted quedaba de juntarse con sus amigos, o el lugar donde quedaba de juntarse con el detalle, así le decíamos a la noviecita o el noviecito en esa época. Ya volvemos, mis queridos Kid Lovers de corazón, con Radiografías, el podcast. Mis queridos chavorrucos, continuamos en Radiografías, el podcast, y hoy nos hemos dedicado a hacer un pequeño recorrido en la Guatemala de los 80. Aprovechamos a recorrer la Roosevelt, esa Roosevelt muy distinta a lo que hoy en día conocemos, con menos automóviles, en donde la hora pico era de 5 y media a 7, y para usted contar, ahora casi todo el tiempo es hora pico en esta avenida, fundada a finales de los 50, y que curiosamente le pusieron el nombre del Hospital Roosevelt, y que el nombre del Hospital Roosevelt fue nombrado, bautizado de esta manera, en honor al presidente de Estados Unidos, Teodoro Roosevelt. Vamos a irnos a la zona 10 de la década de los 80, y hay un lugar que era un punto de encuentro especialmente para fiestas infantiles. Lo curioso de este lugar es que vendían helados y algo más. Y probablemente alguien dice: bueno, pues ¿a qué voy a ir si solo helados venden y de repente yo no quiero helados? Pero no importaba si a usted le gustaba o no le gustaba el helado, este lugar era punto de encuentro. Por dos importantes razones. La primera razón es que había una variedad de juguetes o de juegos espectaculares. Habían carritos chocones, habían resbaladeros, una época que pusieron una especie de piscinita con unas lanchitas para que usted pudiera jugar. Y creo que el éxito o el secreto de esto era que el dueño del lugar, él mismo atendía el lugar, un señor italiano alto con un bigote muy bien parecido, súper amable, y que definitivamente el servicio al cliente hacía la diferencia de este maravilloso lugar, y que muchos recordamos y que tenemos marcado el lugarcito en el corazón. Hablamos de helados Gloria, justo sobre la Reforma, zona número 9.
Dígame usted si alguna vez no lo invitaron o tuvo la fortuna que su cumpleaños se lo celebraran en este espectacular lugar, los famosos Helados Gloria, que era de esos lugares de encuentro, de ensueño, y que hoy en día, a pesar de que ya han pasado 30, 35 años, cuando nos dicen Helados Gloria, rápidamente vienen emociones a nuestro corazoncito de esa época de cuando usted y yo éramos chavitos y chavitas. Si agarramos un poquito más hacia las Américas, pues encontramos a Panchito el Avioncito, pero vamos a regresar y nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta la zona 1. Hablando de esos lugares que han quedado en la memoria, en el recuerdo y el corazón de muchos, pues dígame usted, es imposible olvidar, y yo soy de las personas, me siento muy afortunado, que en esa época era cansado, eran otros tiempos, era un poquito más seguro, digámoslo así. Me recuerdo muy bien que cuando estaba de vacaciones mi mamá me levantaba temprano, y cuando me levantaba temprano yo sabía que era porque ese día había que ir a hacer mandados a la zona 1. Yo crecí allá más o menos por el Castaño, por el Monumento a la Revolución de 1944. Entonces mi mamá llegaba y me decía, ¿sabes qué? Bañate. Y yo me bañaba y todo. Y vamos a ir a hacer mandados. Era bastante tedioso y cansado, pero yo sabía que ese esfuerzo iba a valer la pena. Yo le voy a contar por qué y seguramente usted también se va a recordar. Salíamos a la parada de la camioneta y agarrábamos una 7P EGA, que era la camioneta que nos llevaba a través de la San Juan, subía el periférico y nos iba a dejar a la Novena Calle y Sexta Avenida. Ahí justo nos bajábamos y empezamos el recorrido desde el edificio Lucky, donde había que ir a ver que el suéter, había que ir a ver la tela, que de repente la blusa de la abuelita, y agarrábamos desde el edificio Lucky y a veces decía mi mamá, ¿sabes qué? Vamos a irnos a meter a San Sebastián. Entonces caminábamos de la Novena Calle hasta la Segunda Calle para ir a estar, pues entrar a la iglesia San Sebastián. Regresábamos sobre la Sexta Avenida, nuevamente pasábamos sobre Lucky y ya empezábamos a enfilarnos sobre toda la Sexta Avenida buscando de la Octava Calle hasta la 18 o 16 Calle. Y en este recorrido había un montón de comerciales, pero había un lugar en particular que muchos recordamos porque fue el centro de encuentro para muchas citas. Era el lugar donde vendían los estrenos, no importando si era para Navidad, para el cumpleaños, para alguna actividad especial. Y además fue de los comerciales, de los primeros comerciales súper grandes y que tuvo una novedad y que hoy en día es muy común y silvestre. Pero para nosotros en los 80 fue como ¡wow! Y fue el primer centro comercial que tuvo el primer food court en Guatemala, o la famosa Plaza del Sabor. ¿Y de qué se trataba? Un espacio como hoy en día donde habían 2, 3, 4 restaurantes. Pero usted no me dejará mentir que los 80 esto era una novedad. O sea, pensar que podemos ir con mi papá, mi mamá, mis hermanos y que cada uno puede pedir un platillo distinto, hoy en día es hasta normal. Pero en los 80 eso fue una novedad. Llegar a Plaza Vivar y poder disfrutar del primer food court en la parte de abajo. Hace algún tiempo, hace unos meses, fui por ahí, todavía hay algunos restaurantitos y no cabe duda que cada vez que visitamos la Sexta Avenida de la Zona 1, pues nuestro corazoncito se llena de muchos recuerdos. También en esa famosa Sexta Avenida, digamos usted, había una variedad de comercios, había una variedad de restaurantes y esto era lo bueno, porque uno sabía que si salía todo el día a acompañar a la mamá, al papá, al abuelito, la abuelita, el hermano mayor, a hacer mandados, pues la recompensa era nada más y nada menos que un suculento chévere o alguna hamburguesita de las ventas de hamburguesas que hoy en día ya no existen ahí. Por ejemplo, Wimpy, que estaba en una esquina. Estaba, por ejemplo, las mixtas Frankfurt, que también fueron muy populares. Estaba Tambasco, que era una venta de carne y que durante mucho tiempo estuvo en el sótano del edificio del centro. De esa época maravillosa, ¿qué negocios recuerda usted que ya no existen y que justo estaban en la zona número 1? Y de esa época siempre escuchábamos radio. Yo fui alguien que creció con la radio, creció con la música. Probablemente hoy en día nuestros patojos igual escuchan música, pero es importante tomar en cuenta que en nuestra época de chavitos no había más entretenimiento. Hoy en día los patojos tienen acceso a las plataformas, pueden ver videos, películas, escuchar música, realidad virtual. En nuestra época el entretenimiento digital se resumía solamente a la radio y a algunos afortunados que tenían televisión. Entonces creo que por esta razón muchos crecimos con la música.
crecimos con artistas de Estados Unidos, artistas británicos, artistas en inglés y también artistas en español. Y me gustaría hoy entrar en detalle al famoso rey del pop. Sería en la segunda parte de octubre de 1969, cuando, pues con años muy difíciles, se está viviendo la guerra de Vietnam, la liberación hippie, hay conflictos internos en Estados Unidos, y es el Concorde vuela por primera vez, y es justo en esa época cuando Michael Jackson canta por primera vez en los estudios de NBC, en un show de Plaza Sésamo, en octubre de 1969. La mamá de esta estrella, aún sin brillar, era una devota testigo de Jehová, y su papá trabajaba en una fábrica cantando en un conjunto musical los fines de semana llamado Los Falcons. Michael Jackson tenía tres hermanos, Revy, Latoya y Janet, y tres hermanas, y seis hermanos, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, Brandon, que era mellizo de Marlon y que desafortunadamente falleció, y Randy. Durante su infancia vivió en su ciudad natal con sus padres y ocho hermanos, donde creció en un ambiente de maltratos físicos, psicológicos, emocionales, y donde confirmó que logró mantener un vínculo muy estrecho con su hermano Tito, que sería quien descubrió el talento de quien más adelante sería el rey del pop. Precisamente en la segunda parte de 1969, la segunda parte de octubre de 1969, los Jackson 5 tienen su primera aparición pública y el mundo estaba a punto de ver la mejor actuación y el nacimiento de una estrella que más adelante se iba a consolidar como el rey del pop. Así surge Michael Jackson. Mire, ahora que le hablaba de Michael Jackson, estaba recordándome de una venta de música que todavía, aunque usted no lo crea, sigue de pie. Y aunque usted no lo crea, siguen vendiendo acetatos, siguen vendiendo cassette y uno que otro CD. Y es precisamente la venta de música en el centro comercial de la zona 4. La zona 4, que pues ya le hablé de la zona 1, la zona 4 era uno de los puntos de referencia en donde aprovechábamos también para citarnos con el detalle, o donde mamá, después de hacer todo el recorrido de la Sexta Avenida, llegamos a la 18 calle, pasamos a la Placita Quemada, seguíamos caminando para agarrar la camioneta frente al centro comercial de la zona 4. Vamos a corte comercial y al regresar vamos a hablar un poquito de esos recuerdos maravillosos de esta zona extraña. Ya le voy a contar por qué. La famosa Zona 4. Ya volvemos. Esto es Radiografías, el podcast. Soy Juan Pablo Mata y esperamos que la sigan pasando muy bien, porque recordar es vivir y todos queremos vivir más. Mis queridos chavorrucos, seguimos en Radiografías, el podcast. Soy anfitrión Juan Pablo Mata y seguimos recordando. Nos quedamos antes del corte, esos recorridos, esos tiempos demandados en la zona 1. Y bueno, a veces nuestras mamás decían, no, vamos a ir a buscar bien el estreno porque más vale estar ahí cotizando de que te ves lo primero y no te vaya a quedar. Entonces agarramos toda la Sexta Avenida, casi desde la cuarta calle hasta la 18 calle. Pasamos la Placita Quemada y decía mi mamá, no vamos a agarrar la 7 pega, nos vamos a ir en una 21 terminal. Teníamos que ir hasta el centro comercial de la zona 4 y también era otro de los puntos de encuentro para los detalles. De repente quedábamos de vernos con la patoja que nos gustaba, o de repente los cuates de la promoción para podernos ver. Y es que adentro había un sinfín de locales que cada uno tenía su función y que de alguna u otra manera solamente eran negocios, pero por alguna razón, en el momento que lo mencionamos, vienen momentos maravillosos de nuestra vida, de esa época, del pasado a la actualidad. Por ejemplo, entrábamos a la zona 4 y estaba la venta de música. Frente a la venta de música, casi a la par de la entrada de la Torre Profesional número 1, había una farmacia que estuvo durante mucho tiempo. Un poquito más hacia la salida estaba Indianapolis 5000, que era el lugar de maquinitas muy frecuentado por los patojos de aquella época. Le estoy hablando de 1987-88. Si entrábamos, habían dos supermercados. Abajo había un supermercado que se llamaba La Puerta del Sol y arriba había un supermercado que hoy en día todavía continúa en el mercado guatemalteco. Ahí ya no hay supermercado. Si nosotros subíamos, estaba justo pegado hacia la Sexta Avenida una venta de pastelitos, también muy famosa, que ha regresado donde estaba antes la bandeja, ahora ahí regresó, pero originalmente está en el segundo nivel. Y vendían unos bolovanes con una crema de hongos, ufa, la pantufla, tremendo. Si nosotros nos íbamos pegado a la 24 calle, estaba Tu Broma, que por cierto,
Era un lugar frecuentado por patojos de aquella época porque habían cosas chistosas, vendían aquellos cigarros que usted le decía a alguien, ¿querés un cigarro vos? Sí. Y lo agarraba y daba toques eléctricos súper peligrosos, pero eran las bromas de aquella época o aquellas famosas barras de chicles. De repente se acercaba un cuate y le decía, ¿vos querés un chicle, Simón? Dámelo. Y cuando uno sacaba el chiclecito, pues le pegaba un toque a la persona que lo agarraba. Y que ahí en tu broma, además de todo esto, pues habían máscaras, habían uniformes. Y un par de veces tuve la oportunidad de ver ahí al famoso mago Marcel. ¿Se recuerda usted del mago que salía en la televisión de esas fiestas infantiles populares en los 80 ahí en tu broma? En la parte de abajo estaba Sport 2000, estaba Max Tot también, que era una venta de artículos deportivos. Y justo para la temporada de inicio de clases, la zona 4 era muy frecuentado porque en el segundo nivel ya no existe, porque de hecho hay muy pocas librerías, pero ahí hubo una librería muy popular donde las personas hacían colas y colas porque la novedad de esa época es que usted entregaba su lista y lo novedoso es que ellos le armaban su lista, su paquete de útiles. Eran los 80 y habían cosas que hoy en día son muy comunes y silvestres, pero en esa época eran muy novedosas. Y en la parte de abajo pues se encontraba uno una variedad de venta de ropa en la zona número 4. Si nosotros cruzábamos la 24 calle, se recordará usted de Bolerama. ¡Hala! Hoy en día hay un parqueo, hay un terreno baldío que hace más o menos 20 años le hicieron parqueo, pero en 1987-86 estaba Bolerama, que era un lugar para ir a jugar boliche, muy famoso, y que de hecho tenía una particularidad. Primero, era súper grande, seguro era un punto de encuentro. Las chavas los días viernes en la tarde y sábado en la tarde, uno de chavo en esa época sabía que las chavas más bonitas llegaban a Bolerama. Y arriba estaba para que los más adultos pudieran disfrutar de un vinito, una pizzita, un macarrón ahí, ¿cómo le llamaba? Un cavatini le llamaba, que era The Guy from Italy. Era un señor italiano que puso su restaurante muy famoso, justo enfrente donde estuvo el edificio del Banco Nacional de la Vivienda, que todavía está el edificio y que obviamente pues el Bambi ya no existe. Si nos vamos nosotros hacia la séptima avenida de la zona 4, pues usted recordará el famoso restaurante Pecosville, que sería el primer restaurante en Guatemala que tuvo autoservicio y que curiosamente el autoservicio no era como hoy en día lo conocemos. La idea de este restaurante, fundado por un señor llamado Bill y que en la década de los 50 se lo vendió a una familia guatemalteca, pues la particularidad es que usted llegaba con su carro y llegaban los meseros pulcramente vestidos, con su camisa blanca, con su gorrito, así como hemos visto en algunas películas, por ejemplo en Vaselina, y lo curioso es que le ponían una especie de bandeja atrapada al carro, pero a los carros de aquella época, porque los carros hoy en día, pues esa bandejita sería demasiado pesada y terminaría cediendo. Eso era nuestra zona 4 en aquella época maravillosa. Bueno, y de esta manera nosotros disfrutábamos la zona 1, la zona 4, mis queridos chavorrucos. Es momento de llegar al final, no cabe duda que tiempo es lo que necesitamos, pero para las cosas buenas siempre hay oportunidades, futuras oportunidades. Muchísimas gracias, es un gusto ser el anfitrión de este espacio del recuerdo para usted, Radiografías el Podcast. Mi nombre es Juan Pablo Mata, nos vemos en una próxima oportunidad y muy pronto tendremos sorpresas para usted. ¿Cambió alguna vez algún 21? ¿Sabe cómo se cambiaba el 21? Si no sabe, esté pendiente a nuestros próximos capítulos en Radiografías, el podcast.